ahora, las noticias locales en 24 horas, con Helen Quiñones. Televidentes amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos. Seguimos revisando la información y les contamos que Quito es una de las ciudades que registra mayor cantidad de casos de trata de personas en el país. Además, alrededor del 83% de estos tienen como finalidad la explotación sexual. Las cifras son preocupantes y es que a comparación del 2021, la trata de personas se ha incrementado en la capital y en el país. Es así que según datos de la Unidad de Trata de Personas del Ministerio del Interior, las denuncias han aumentado en alrededor del 5%, pero sin contar con que gran parte de los casos no son reportados. Y hemos visto un incremento también para hombres, lamentablemente, llegan a normalizar por un tema de necesidad, falta de recursos, por el tema del desempleo, etcétera, llegan a normalizar este delito como tal y no llegan a poner una denuncia. En Quito, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y el 83% de los casos tienen como finalidad la explotación sexual. Son engañadas en su gran mayoría a través de redes sociales. Se ingresan a través de un perfil falso en donde se hacen amigos, les ofrece un trabajo a veces de modelo y al momento del encuentro justamente la realidad es totalmente distinta y ellas llegan a ser explotadas incluso como trabajadoras sexuales. Asimismo, según la secretaria de Seguridad Daniela Valareso, en gran medida quienes son víctimas de trata son reclutadas de zonas rurales del Distrito Metropolitano de Quito e incluso de otras ciudades. Se hace una investigación, pero sí, los últimos datos nos dan cuenta de que hay menores de edad que están alrededor de los centros comerciales y que han sido y que están siendo explotados, no solamente laboralmente, sino después ya vienen delitos peores. El 83% del 100% de las personas que son reclutadas o que son sacadas de su derecho propio de libertad para este fenómeno son personas que están en la zona rural, en condiciones de pobreza. Quito y Guayaquil son las ciudades en las que más se registra este delito. Además, las víctimas son reclutadas de diversas formas. Hay un porcentaje alto de menores de edad, eso es lamentable, y no siempre son forzadas. La mayoría de ocasiones es la propia familia la que ayuda a que este fenómeno se realice en la ciudad de Quito. Tenemos en otros cantones también datos importantes de la provincia de Pichincha, en Puerto Quito y en Pedro Vicente Maldonado, que la propia familia hace pues que se dediquen al trabajo sexual principalmente. Las principales víctimas son justamente de otras ciudades, sobre todo Sierra Sur, pero también tenemos de la frontera norte. En temas de trabajo forzoso, justamente de zonas periféricas de la ciudad de Quito, tenemos Comité de Pueblo, tenemos la parte noroccidente como tal, parroquias, etcétera, que vienen acá a puntos metrópolis. En miras de prestar ayuda a las víctimas de trata de personas, el municipio de Quito tiene previsto reactivar el programa Casa Arupo para apoyar en la reinserción de mujeres que han pasado por estos episodios de violencia. Además, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución para articular el trabajo municipal en cuanto a la prevención de este delito. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. La ordenanza de control de porte de armas blancas cumplió 2 meses desde su vigencia. Desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito señalan que más de 58 armas blancas se han incautado en este periodo en la ciudadanía. Aún hay una percepción de inseguridad. Se cumplieron 2 meses de vigencia de la ordenanza de control de porte de armas blancas en los espacios públicos de la capital. Los operativos que se ejecutan en el Distrito Metropolitano de Quito ya tienen resultados. Así lo señalan desde la Secretaría de Seguridad del Cabildo. Hasta el momento, de las 58 armas que se han decomisado de aquellas personas que se encuentran en actitud sospechosa en todos estos espacios, 18 personas han sido sancionadas con un salario básico y el resto con la mitad de un salario básico. La ordenanza municipal señala que la multa por portar armas blancas en el espacio público es del 50% del salario básico, es decir, $212.50. En cambio, si una persona porta arma blanca en los espacios turísticos, parques metropolitanos o transporte público, será multado con un salario básico, es decir, $425. Esta ordenanza nos permite
importante, justamente como son sus objetivos, reducir las situaciones de violencia, reducir la percepción de inseguridad, reducir el riesgo, porque nos permite actuar de manera articulada. No obstante, en un recorrido que hicimos la mañana de este martes junto a las autoridades en las instalaciones del terminal terrestre de Quitumbe, pudimos constatar que aún hay percepción de inseguridad en la ciudad capital. Que hay un poquito más de seguridad, porque igual aquí en las paradas hay muchos delincuentes, suben a los buses. Porque no hay seguridad en ningún lado. La policía hace su mayor esfuerzo apresando a la delincuencia, pero los fiscales y los jueces los dan la libertad. Desde la Secretaría de Seguridad señalan que las administraciones zonales de Eloy Alfaro y Manuela Sáenz son las que mayor incidentes reportan y en un gran porcentaje en horas de la mañana. De ahí la importancia de realizar los operativos de seguridad. Frecuentemente, sí, y no solamente en este terminal, sino también en otros terminales y estaciones de servicio del Servicio de Transporte Público Metropolitano. Durante la jornada de control efectuada en el terminal terrestre de Quitumbe, en menos de una hora pudimos presenciar el decomiso de 2 armas blancas y 1 funda de marihuana por parte de los agentes de control. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Entre el 11 y el 31 de julio, la policía ejecutó el operativo Fuego en todas las provincias del país. Los controles se concentraron en las motocicletas, medios usados en su gran mayoría para cometer delitos, aseguran las autoridades. Durante esos días lograron detener a 396 personas, incautar armas y recuperar motos reportadas como robadas. Con este operativo, la Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades a nivel país, logramos la aprehensión de un total de 646 armas de fuego, las mismas que ha ingresado a las bodegas de indicios y evidencias de la Policía Judicial y se han solicitado ya las respectivas pericias balísticas a través de Fiscalía. En el Centro de Privación de Libertad de la SUAI se firmó un acuerdo de paz entre los reclusos y el SNAI luego de una entrega de armas. Este acuerdo pretende mantener una convivencia de paz en el centro penitenciario. Con la entrega de estas armas se firmó un acuerdo de paz por parte de los reclusos del Centro de Privación de Libertad Azuay junto con el director nacional del SNAI. Que se haya firmado un compromiso de paz al interior de los centros no se ha realizado en otra ocasión. Esto es un compromiso y más que la firma de un documento es una voluntad de todas las personas privadas de libertad de cada uno de los centros precisamente para precautelar no solo la vida sino también la integridad de las personas. Esa entrega de armas es una clara evidencia del Tratado de Paz que nosotros queremos. Según los informes de Human Rights, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento es uno de los principales motivos de hechos violentos dentro de las cárceles. Por eso estamos en una constante reducción. En estos 5 meses hemos reducido 17 puntos, es decir, del 26.77 al 8%. He realizado varias coordinaciones con la Corte Nacional de Justicia, quienes emitieron 5 resoluciones de ley que son precisamente para ir mitigando todo este tipo de situaciones que nos permitirán al final del año, es decir, del 2022, tener 0 hacinamiento. El grupo denominado Los Lobos serían actualmente la organización de mayor peso en el CPL Azuay. Bueno, no hemos podido determinar que lideren. Son gestores de paz penitenciaria. Acá lo que hemos establecido y como ellos se identifican, indican ser de la GDO Los Lobos. De ahí hemos generado varios traslados que precisamente han salvado algunas vidas. Hacemos un compromiso interno ante todas las autoridades del comportamiento de llevar la paz, la tranquilidad en todos los centros penitenciarios a nivel nacional donde se encuentre la DGO Los Lobos. En Cuenca, Natalie Zambrano, 24 horas. La mañana de este miércoles, un bus que transitaba por el intercambiador de Carcelén en el norte de Quito sufrió el recalentamiento de las zapatas y esto produjo un incendio en la parte trasera del automotor. Esto, según reportó el Cuerpo de Bomberos de Quito, no se registraron personas heridas. El EQ 911 junto al Cuerpo de Bomberos y la Agencia Metropolitana de Tránsito llegaron hasta el lugar para atender la emergencia. Tras el incidente, la vía fue habilitada.
Informando en 24 horas. Tras los reiterados reclamos de los pacientes por falta de insumos y medicamentos, el IES anunció que se realizó la compra de medicinas con un monto superior a los 50 millones de dólares. Se estima que en máximo 15 días los pacientes con patologías oncológicas, enfermedades catastróficas y crónicas puedan recibir sus tratamientos. Que nos den las medicaciones. A Enid, de 68 años, le cuesta caminar con normalidad. Se sostiene de un bastón para tener equilibrio. Nos cuenta que cada día su salud se deteriora más por falta de medicinas. Yo tengo ya metástasis, que primero comenzó en el seno, luego pasó al pulmón y ahora está por los huesos también, por la falta de medicina. Asegura que pertenece al IES y que se atiende en el hospital Achecán, pero que no le entregan la medicina a tiempo. Más o menos es un año de lo que no me entregan la medicina. Los casos de pacientes oncológicos con enfermedades catastróficas y crónicas sin recibir medicinas son miles en el país. Daisy tiene cáncer de mama y también sufre las consecuencias de no recibir la medicina a tiempo. Hay meses que me dan y meses que no me dan. Yo tomo tamoxifeno. En los meses que a mí no me dan, tengo que costeármelos yo. Y por el momento yo me encuentro sin trabajo. Según Kenia Ramírez, directora general del IES, en 15 días se terminará este viacrucis. Los pacientes recibirán sus medicinas, pues se ha realizado una compra de más de 50 millones de dólares en medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas. El abastecimiento empieza a llegar la siguiente semana. Actualmente tenemos 55 ítems subidos al régimen especial y son 54.1 millones de dólares que ya están en marcha. La funcionaria también informó que se han simplificado los procesos de compra de medicamentos, que se espera que en los próximos días se normalice también el abastecimiento de insumos y medicinas para patologías simples. Es un plan de abastecimiento a la par, ¿no? En medicamentos ya están elevados procesos de subasta inversa, ínfimas cuantías, regímenes especiales y ya están en marcha. Nos están llegando semana a semana medicamentos. Estamos esperando a octubre ya tener un 95%, es decir, la capacidad total instalada en medicamentos y dispositivos. Los pacientes que requieren medicamentos por consulta externa podrán recibirlos en las farmacias cercanas a sus domicilios, pues en los próximos días el IES firmará un convenio para este proceso. Helen Quiñones, 24 horas. El Ministerio de Salud Pública habilitó un nuevo punto de vacunación contra el COVID-19 en Santa Clara de San Millán, en el norte de Quito. Ahí se encuentra nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para contarnos todos los detalles y si hay afluencia. Juan Miguel, adelante. Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, se habilitó este centro de vacunación en el Centro de Salud Tipo A en el norte de la capital, Santa Clara de Millán, donde nosotros nos encontramos. Para que tengan un poquito de referencia, queda muy cerca a la subida al teleférico. Esta tarde nos acompaña Diana Almeida, quien es la vocera del Ministerio de Salud Pública, para que nos cuente un poquito sobre la habilitación de este punto. Bueno, sí, muy contentos de estar trabajando en el Centro de Salud Santa Clara de San Millán para recibir a todos los usuarios que requieran vacunarse contra COVID-19. Entiendo que acá no se vacuna todos los días, sino que en ciertos días. Informamos a la ciudadanía de los alrededores de este sector para que sepan qué días venir. Bueno, les invitamos a toda la población que puedan acudir al Centro de Salud de San Millán a vacunarse los días miércoles y los días jueves a partir de las 8 de la mañana. Justamente estamos viendo cómo están inoculando a una persona en este momento. Es importante señalar que todavía hay personas que están recibiendo los aplicativos. ¿Cómo está el tema de las terceras y las cuartas dosis? ¿La gente está acudiendo a los centros de salud? Sí, hemos trabajado arduamente para incentivar a la gente que acuda a vacunarse, no solamente su primer refuerzo, sino también el segunda dosis de refuerzo. De esa manera nosotros cuidamos a la población. Informemos a la ciudadanía cuáles son los lineamientos actuales para que puedan recibir los aplicativos. Bueno, estamos vacunando a toda la población a partir de los 3 años de edad. Todos los niños que hayan cumplido 3 años de edad hasta los 11 años, 11 meses, 29 días, pueden acceder a su esquema primario, que son primera y segunda dosis. Ya a partir de los 12 años a los 17 años, ellos pueden vacunarse ya primera dosis de refuerzo. Y todas las personas a partir de los 18 años en adelante ya se pueden vacunar su cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Es importante que la ciudadanía justamente acuda a los centros de vacunación a recibir los aplicativos por el número de contagios que en los últimos días ha estado en aumento. Sí, si bien es cierto, ha aumentado el contagio de COVID en el país. Lo que hacemos nosotros a través de la vacunación es fortalecer el sistema inmunológico en los usuarios para que si llegan a contagiarse de COVID presenten solamente sintomatología leve a moderada.
Perfecto, muchísimas gracias a la licenciada Diana Almeida. Esta es la información que se desarrolla, Helen, a esta hora de la tarde desde este punto de la ciudad. En un poquito más, minutos más, se cierra este centro de salud, así que si todavía no se ha vacunado, llegue hasta este punto. Hasta aquí la información, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Ahora les contamos que los adhesivos que certifican la revisión técnica vehicular no están siendo entregados por la AMT. La Agencia Metropolitana informó ante el Consejo Metropolitano del proceso de compra justamente para los stickers. No se hizo a tiempo. Si bien la Agencia Metropolitana de Tránsito solucionó los problemas presentados por la inestabilidad en la plataforma virtual donde los usuarios agendan los turnos para la revisión técnica vehicular, hay otros procesos que la AMT no puede cumplir. El sticker todavía no me han entregado. ¿Me van a volver a llamar para hacerme la entrega del sticker? Sí, los conductores que pasan la revisión técnica vehicular no reciben los adhesivos. Algunos reciben este documento que les indica que en unos días recibirán el sticker. No, están poniendo justamente en el documento que ese sticker va a ser notificado al correo y luego de eso vamos a tener que retirar. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos informó que a los usuarios que ya pasaron la revisión técnica vehicular se les informará a través de su correo electrónico o número telefónico registrado el día y la hora que deberán recibir su sticker. No hay especie ahorita. Sí. Y evidentemente los usuarios, los ciudadanos, no tienen por qué ir a retirar los adhesivos de ellos. Que ve la Agencia Metropolitana de Tránsito, la forma a través de un courier, a través de correos, entregar los adhesivos a los ciudadanos en su domicilio. No creo que se deba causar una molestia más al ciudadano pidiéndole que se vayan a retirar estos adhesivos en cualquier parte o en cualquier centro de revisión. Desde el Consejo Metropolitano de Quito, el edil Omar Ceballos asegura que esta situación es herencia de administraciones anteriores. Lo que queda y lo que falta es lo que yo había manifestado en la sesión del Consejo cuando se presentó el informe de la AMT, que los adhesivos que certifican o que ha pasado el vehículo, la revisión vehicular, estaba en un proceso totalmente demorado. Esto no se había adjudicado sino a los pocos días de julio. El adhesivo es el certificado que avala que el vehículo pasó la revisión técnica vehicular, por lo que los agentes de tránsito hasta segunda orden no multarán a los vehículos que no lo porten. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre este tema y estamos a la espera de una respuesta. Helen Quiñones, 24 horas. En Quito hay 136 zonas identificadas como puntos húmedos. Las administraciones zonales con mayor problemática son Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Manuela Sáenz. Imágenes como estas son frecuentes en distintas zonas de la capital y lamentablemente, según las autoridades, entre los sitios más afectados están las plazas, los parques y las escalinatas. Son los lugares que utilizan con frecuencia, especialmente personas indigentes, personas sin hogar, para realizar sus necesidades biológicas. Y son lugares que son utilizados a repetición. En Quito hay 136 zonas identificadas como puntos húmedos. Y las administraciones zonales en las que se registra en mayor grado esta problemática son la Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Manuela Sáenz. Los lugares más afectados están normalmente en el centro histórico. Están en el Boulevard de la 24 de Mayo, en la Plaza Grande, en la Plaza La Victoria. Están también en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza Santa Clara, en la Plaza del Teatro, en el Parque del Ejido, pero también en la Tribuna del Sur y en la Avenida de los Cines. El centro histórico es una de las zonas que sin duda genera mayor preocupación. Allí los moradores y propietarios de locales comerciales están indignados por el irrespeto de ciertos ciudadanos que incluso hacen sus necesidades biológicas junto a los ingresos a las viviendas. La dueña de la casa, ella tiene siempre un tacho con agua preparado en el balcón. Es la opción que hemos tenido que tomar, ya no sabemos qué hacer. Y le tiró un tacho de agua a una persona que estaba defecando fuera de la casa de nosotros. Y esta persona me salió más bravo con un cuchillo, queriendo atacarme. Es desagradable, prácticamente no se puede pasar, porque eso da un mal olor, mal aspecto.
inclusive para muchos turistas que vienen de otras partes. Las autoridades realizan un trabajo continuo de limpieza de los puntos críticos. Sin embargo, es necesario también el apoyo de la ciudadanía. Desde Emaseo recuerdan además que la sanción por orinar o hacer otro tipo de necesidad biológica en espacio público es del 20% de una remuneración básica unificada, es decir, $85. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. De esta forma se respeta a la capital y también a los ciudadanos. Es necesario contar con el apoyo de la ciudadanía para evitar este tipo de situaciones que incluso también afectan a las actividades turísticas. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos, pero los invito para que continúen junto a nosotros. Al regreso les cuento que en Galápagos especialistas en diferentes áreas trabajan para erradicar especies invasoras como ratas y gatos de la isla Floriana. Todos los detalles al volver, quédese junto a nosotros. De la mano de la ciencia y del trabajo en conjunto, ahora existe una ruta clara para que tres especies silvestres que desaparecieron de la isla Floriana, en Galápagos, regresen a su hábitat natural y contribuyan a su restauración ecológica. Es decir, que la isla recobre sus funciones ambientales de forma lo más parecida a su condición natural. El movimiento de la refaunación de islas ha tomado una escala global y lo que hace interesante el caso de Floriana es que es una de las primeras islas habitadas en las que se van a reintroducir especies que se perdieron en los últimos 200 años. No solamente se van a expandir poblaciones de especies en peligro, sino que también se van a restaurar redes ecológicas que se habían perdido hace más de dos siglos. Más de 200 años que aves y reptiles han sido atacados por gatos salvajes y ratas introducidas. Por ello, el primer paso para la restauración ecológica de la isla Floriana es erradicar estas especies introducidas, que además del daño ambiental, también causan perjuicios a los pobladores de la isla. Con las ratas se te acaban todo lo que siembras si no controlas. Yuca, guineo, papayas, piñas, maíz. Se te pueden acabar hectáreas de maíz si no controlas las ratas con veneno. Fácilmente. Y el ejemplo de los roedores está muy claro, que ellos también, por ejemplo, están comiendo la producción agrícola en Floriana. Entonces, la Jocotoco, junto con otras ONGs, ha invertido mucho tiempo en la planificación científica y de un plan de operación también, de cómo se pueden erradicar esos roedores. Expertos en diferentes ramas de la ciencia y conservación del ambiente trabajan coordinados y junto a la dirección del Parque Nacional Galápagos para alcanzar un hito mundial en la conservación. Convertir a Floriana en la isla habitada por humanos más grande en el mundo en haber logrado su restauración ecológica. Nos hemos juntado varios especialistas, científicos, técnicos, guardaparques para entre todos poder desarrollar planes para cada una de las especies que estamos planificando reintroducir y sobre todo también complementando información científica y técnica en campo para tomar las mejores decisiones dentro del proyecto. Los animales que se han extinguido en Floriana son 5 especies de pinzones: el pájaro brujo, el pachay, la gaviota de lava, la lechuza de campanario, el gavilán de Galápagos, el cucube, una culebra y hasta una especie de tortuga gigante. Se espera que este proceso de reintroducción individual se dé a partir del 2024, una vez que gatos ferales y ratas hayan desaparecido de Floriana. Diego Añasco, La Lama, 24 horas. Hasta el 14 de agosto se llevará a cabo la Fiesta Escénica de Quito, la cual busca implementar un gran festival de artes e innovación. El evento contará con más de 50 presentaciones de libre acceso. La Fiesta Escénica de Quito llenará de fiesta la ciudad con más de 50 presentaciones de teatro, danza, circo contemporáneo y performance, los cuales se podrán disfrutar en los diferentes teatros de la capital. Lo que estamos mostrando es simplemente la gran diversidad que proponen las artes escénicas en general. Es la oportunidad para que todo Quito se pliegue a este
gran festival. Esta edición cuenta con la colaboración de la Fundación Teatro Nacional Sucre y la Comisión Técnica Bicentenario de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, eventos que tienen un objetivo. Hemos querido potenciar este proyecto para hacer una gran fiesta escénica en la ciudad en agosto, mes de las artes. Hemos buscado descentralizar la propuesta en barrios, en parques, parques como el Parque Inglés o el Parque Bicentenario, que también van a ser escenarios de esta fiesta escénica. La fiesta escénica recoge a 23 agrupaciones nacionales y 10 invitados internacionales, quienes fueron previamente seleccionados a través de una convocatoria pública. Una de esas es la del grupo Bruma Movimiento. Entonces vienen a escuchar como toda esta parte más introspectiva, más natural que tenemos como seres humanos. Luego de ofrecer actividades en modo virtual y mixta a causa de la pandemia, este año la fiesta escénica de Quito vuelve completamente a su modalidad presencial. Tres espacios: Teatro Sucre, Teatro Variedades, Teatro México, pero también vamos a llegar hacia el Teatro Capitol, vamos a llegar al Quinche, en la Plaza del Quinche, vamos a llegar a Conocoto, vamos a estar también en el Teatro del Pueblo en Zambisa, vamos a estar también en el Teatro en el Sur, en Pambamarca. La agenda completa de los eventos la podrá ver a través de la página web www.teatrosucre.com. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. En 24 horas nos preocupamos por nuestra comunidad. Las noticias locales son importantes. Los escuchamos. Los moradores lo que ahora buscan es la reactivación. Llegamos a su barrio. Denunciamos y hacemos seguimiento. Estas casas que lucen deterioradas. Estamos junto a ustedes. En 24 horas. Problemas resueltos. Amigos, les contamos que la tarde de este martes el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, conjuntamente con los gerentes de las empresas públicas del municipio, recorrió la zona afectada por los deslaves del domingo pasado. Durante el recorrido, el alcalde pudo evidenciar los daños materiales y también platicar con las familias afectadas. El burgomaestre se comprometió a entregar la ayuda necesaria a los damnificados, así como también ejecutar soluciones estructurales en el sector. De igual forma, señaló que se activarán los fondos de inseguridad que serán destinados para las personas afectadas. En efecto, nosotros estamos trabajando a través de todas nuestras instituciones, el Patronato San José, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Cultura, todas nuestras instituciones están plenamente activadas para trabajar en la parte que usted ha señalado. La parte humana y la parte social es lo que más nos interesa, más allá de que también complementariamente tenemos que entrar a soluciones en la parte de la infraestructura. Y hay unos fondos que vamos a activarlos. Por eso estamos en el proceso de la evaluación y luego ya empezamos a ejecutar estos fondos. Amigos, les agradecemos por haber estado este día junto a nosotros. Los invitamos a continuar en nuestra programación porque ya viene en corto.